El éxito podemos hablar horas, podemos estar hasta mañana intercambiando vos y yo posiciones o pensamientos sobre qué es el éxito. Es como el liderazgo, no hay algo unívoco. En principio sería alcanzar lo que te planteas como objetivo. Un objetivo no es ni un sueño ni una meta. Para alcanzar un objetivo tenés que superar. Muchas metas a corto, mediano y largo plazo. Y un sueño hay que soñar, hay que pensar en grande, pero en algún momento lo bajás más a la tierra, lo haces más terrenal y lo pones como, como objetivo alcanzable. Entonces, las metas son como escaleritas. Entonces, fracasar, ponele, sería, o no tener éxito, no poder alcanzar el objetivo. Pero también podríamos entrar en detalles sutiles y, y yo decirte, bueno, Roy, pero fracasar es no intentarlo. Si vos lo intentaste y no lo alcanzaste, no es fracasar. Te frustraste. Digo esto porque el argentino muy fácilmente pone rótulos equivocados por esta cultura exitista de diarios muy importantes y diarios deportivos. Fracasó tal, fracasó tal, fracasó. ¿Y vos qué sabes? ¿Qué metas tenía? ¿Qué objetivo? Para alguien, salir décimo de 300, por ahí se preparó toda la vida para eso. En atletismo, ¿se ve mucho de por eso. Por ejemplo. Eh, en cambio, para la mayoría de los argentinos, primero nada. Éxito. Éxito es hacer lo que a uno le gusta. Éxito es tener una pasión como motor. Para mí, eso es el éxito. ¿Sí? A partir de ahí... Las cosas se te pueden ir dando o no dando, porque bueno, el rival también juega, o en una profesión también tenés competencia, pero éxito es tener pasión por lo que uno hace en cualquier ámbito, tener coherencia, tener resiliencia, o sea, no bajar nunca los brazos, eh, no caerte en las adversidades, te caes siete veces, como dice el refrán, te levantas ocho, ser emprendedor, ser creativo. Ir para adelante, aún con adversidades, sabiendo que vas a convivir con adversidades y tratando de buscar tu felicidad, que son momentos.